noches a todos. ¿Cómo le va, Esteban Pablo? Bienvenidos, ¿cómo estamos? Hoy vuelve el señor Libertadores de América de River Plate, ¿eh? Hoy vuelve como debe ser. Ya está. Hey, nos venimos vestido de gala porque hoy puede llegar a ser un gran día. Un buen resultado en Córdoba. ¿Sería un empate? Sería un empate, claro. O perder por la mínima. ¿Qué equipo chico? ¿Va a buscar el empate a Córdoba? No voy a decir nada porque no lo quiero mufar. Vamos a ir por todo a Córdoba. Vienen del empate con Huracán. Estaba ganando Huracán, ¿no? Huracán que gana 1-0. Últimos minutos, últimos pasajes. 84 minutos de partido. ¿Y Rosario cómo iba? Sigue ganando 1-0. Rosario 1-1. Hablando de gente que juega copas internacionales, ayer San Lorenzo se empató solo. Sí, sí, pero no voy a hablar del arquero porque no me gusta. Se empata solo. Puso mal el cuerpo, me dio un rebote medio raro, ¿no? Vos sabés que estaba viendo las réplicas y más que nada los vivos del post partido de San Lorenzo, la calentura de los hinchas con el arquero, con Altamirano, que dicen que por partido regala un golcito, gol y medio. Y en la situación que está San Lorenzo, a mí me parecía que si ganaba 1-0 para ir a Brasil era poco. Era poco, bueno, ya lo veníamos, el empate. Claro, ya lo veníamos hablando, que había sido el gol de cuello en el inicio mismo de nuestro programa, lo veníamos contando ayer, bueno, sobre el final terminó pagando. Bueno, hoy será una noche de goleadores. Viene la Vincha. Viene noche de selección. Ajá. Viene el capitán de la selección de Ushuaia, que además se viste de celeste y blanco. Viene a charlar con nosotros un rato. Así es, viene Douglas Romero, que también ha jugado en cancha grande. Hemos compartido cancha. Ahí está, ahí le argentino, mirá, le empató. Y hay penales ahí, por cucaracha, es buenísimo. Por lo que es Copa Argentina, ya vamos a estar brindando mayores detalles. Vamos a seguir hablando del fin de semana. Sí, tenemos mucho para entregar en la jornada de hoy. Me dicen que vamos a estar hablando de uno de mis deportes. Ah, usted juega al pádel igual que Messi. Jugamos al pádel. Igual que Messi, la araña igual Julián Álvarez dijo el otro día. Igual que Flequillo Grigera. Claro, en las redes tiró Julián Álvarez. ¿Cuál es su segundo deporte? El pádel. Le gusta mucho mirar y jugar al pádel. Di María, Higuaín, bueno, todos los cracks, igual que yo, juegan al pádel. Mamá. Claro. Mamá. Vamos, si te parece, al Tano le pedimos, por favor. Decí que hay gente que ya comió esto, y se le costó dormir. Los títulos del día y arrancamos con todo. Dale. De selección, viene a charlar con nosotros Douglas Romero, integrante del Club Casa Magallanes, que se prepara para una nueva final. Obviamente, selección de Ushuaia, selección argentina. Todo esto. Y ahí está la Copa Remax, que se puso en marcha el domingo pasado y se va a extender hasta el próximo domingo. Comenzamos con la cobertura y por supuesto le vamos a contar absolutamente todo con voces de protagonistas incluidas. Reconocimientos de camino, sí, tenemos. Está bravo, ¿eh? Ah, mirá cómo está, barro por doquier, ¿eh? Así se espera, se palpita el Gran Premio de la Hermandad. Hoy me lo encontré a Moreno Preto saliendo de un local de materiales de la construcción y se llevaba una pala en la mano. Le digo, ¿dónde va? Me dice, no, me voy para la hermandad. Va, la vamos a necesitar, me parece. Yo me lo encontré al Rorro Bayo cargando carne, alfajores. Yo dije, Rorro, ¿dónde está va? ¿Está preparando la habitual? La pala también para trabajar, desde luego. Pero cargando la cámara. Todavía se está, va el Rorro todavía Bayo. Todavía está acá. Está acá, Claro. Se va con huevo duro, me parece, ¿no? Se va con huevo duro. Ya los juntos. Hay cobertura, el aporte de nuestra capital provincial. Le mandamos muchos kilos. Pingüino. Mandamos a uno de los mejores camarógrafos que tenemos en el equipo de deportes. Hoy, medio ahí, está. Es como que está y no está. ¿Le dio valiente? ¿Le dio el permiso? Claro.
en este caso, es cuando no está en la feria, viene con nosotros, igual lo seguimos bancando. El Roballo, aunque sea de Boca, aunque esté en el noticiero. Es de Boca. Una de las mejores cosas que tiene es aunque que esté en el noticiero, todo eso. Bueno, acá está con nosotros también. Bueno, vamos. Arrancamos con el pádel, saque su paleta. Vamos a First Class. Nos metemos. El departamento creativo, Ticho. Sí. ¿Sabés qué? Me dijo. Mirá. Que estuvo trabajando y mucho en esas imágenes para poder reflejar lo que fue First Class, inicio de esta Copa Rimax, con la participación de 170 parejas, sí, señor, en todas las nueve categorías. Tremendo, ¿eh? Podría entrar en cualquiera de ellas, en las más bajas. ¿Usted va desde a competir luego. Con esto, con los cuatro borrachos que juega, con los tres borrachos que juega? En alguna le voy a decir al hueso Grigera, hueso. Vamos por la más baja, aunque sea. Mirá, en esa podríamos entrar. Está bien. Parejas de Ushuaia y Río Grande me dicen, por supuesto, 170, como dice el Graf, y cuatro categorías de mujeres y cinco de hombres. Todo se extiende hasta el próximo domingo. Así que, así como hicimos la apertura, seguramente vamos a hacer el cierre, ¿no? Tal cual vamos a tener a lo largo de todo este fin de semana el cierre, el desenlace de esto que es acumulable, que es puntuable, pensando en el ranking, claro, provincial, porque todo esto para conformar los equipos de la ciudad. Claro, ¿no? Todo esto pensado en lo que va a ser no solo los equipos de nuestra ciudad, sino también de toda nuestra provincia para ir al Nacional de Pádel en las categorías principales. Se espera esto con el acumulado en cada uno de los torneos, la continuidad allí en First Class que se dio con este certamen, que se extenderá, como indica allí el Graf, hasta el próximo domingo, buscando los campeones de esta Copa Rimax. Si te parece, Tano, sí, y a vos también, Tincho, me parece, compartimos un poquitito las notas, compartimos las voces de los protagonistas. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias ante todo por venir a acompañarnos, como siempre. Bueno, estamos en la tercera fecha acá del torneo oficial de nuestro club, que es clasificatorio para el torneo provincial, que se va a estar jugando a fin de año. Así que, bueno, hoy es el primer día, estamos arrancando un torneo que tenemos 170 parejas inscriptas, un buen número. Bueno, tenemos todas las categorías que están jugando, así que, bueno, a full. Arrancamos toda la semana, estaremos terminando el domingo, si Dios quiere. Así que, bueno, a full ya, por suerte. Bien, en este caso, bueno, también vinieron parejas de Río Grande. Sí, así es. Tenemos varias parejas de Río Grande, pareja de Tolwyn, así que si se acercan de las otras ciudades, por suerte, que está bueno para nosotros, que nos sube la calidad de torneo. Así que, como siempre, agradecidos a ellos, que es importante que vengan. ¿En qué categoría se está disputando? Bueno, de caballeros se juega cuarta, quinta, sexta, séptima y octava, y de mujeres cuarta, quinta, sexta y séptima. ¿Conformes con la convocatoria? Sí, sí, la verdad que sí, estamos al tope. Nos va a dar una mano el fin de semana Ushuaia Padel Center porque no damos abasto. Así que sí, la verdad que estamos a full. Tuvimos que dejar algunas parejas afuera, que no era la idea, pero bueno, tampoco nos da la capacidad para poder anotar a todos. ¿Cómo sigue el cronograma después de este torneo? En septiembre hay fecha en Río Grande, en el Club Arena, que es también clasificatoria para el provincial, y nosotros estaremos metiendo la última fecha, la cuarta, también clasificatoria, en octubre. Sí, acá disfrutando el nuevo torneo que se viene y ansioso por jugar el primer partido ya. Bien, ¿cuándo lo vas a estar jugando? El miércoles a las 20 horas vamos a estar acá en Cancha 1 jugando con mi compañero Agustín Guerra. Bien, ¿qué te parece que se organicen estos torneos? Bueno, medirse con gente de Río Grande. Sí, sí, por suerte tenemos mucha gente de Río Grande que viene a competir y eso nos motiva, así que a disfrutarlo. Bueno, ¿con qué expectativa lo arrancas? No sé, siempre nervioso, nunca se me va eso y nada, intentar disfrutar y que sea lo que tenga que ser. ¿Y hace cuánto que practicás el pádel? Y yo juego más o menos hace 7, 8 años, 2016. ¿Y qué es lo que tiene de lindo para la gente que por ahí no se anima? Y es un deporte que no hace falta que esté tan preparado en condiciones físicas, que lo puede disfrutar cualquiera y es muy divertido disfrutarlo siempre con amigos. Bien, y bueno, ¿cómo te ves de acá a fin de año? ¿Clasificás para el provincial? Me tengo bastante fe en este momento, por suerte estoy primero.
y con eso voy un poco más relajado para entrar en el último partido. Segundo bloque de TVP Deportes. Estamos a la espera de la definición de Copa Argentina. Sí, aparte ya están por... A ver... Están por salir ustedes en Copa. Estamos, ey. Yo no voy a decir nada, pero le vamos... Mirá, mirá cómo está el gallinero. ¿Por qué? Porque somos un montón de River. Le vamos a preguntar al entrevistado del día, hincha de qué equipo es. Douglas, bienvenido a la televisión pública. Buenas noches, hola Esteban, hola Martín. Hincha de arriba. ¿Qué viste? Tomá, sacala del ángulo. ¿Qué efecto tenía que tener? Sacala del ángulo. Levantale un poquitito el micrófono. Ahí va. Genio total. Contanos un poco. A ver, fue toda la semana esto del torneo argentino de selecciones, la presencia obviamente de Ushuaia. Terminamos en el podio. ¿Fue positivo el paso allí por Comodoro? Sí, la verdad que sí, fue positivo porque... Venimos trabajando eso con Chelo, cuando asumió como técnico. El año pasado llevamos muchos chicos jóvenes y pudimos mantener la categoría. Y bueno, quedamos fuera en cuarto y este año fue mejor el proceso. Y bueno, lo perdimos ahí como todos vieron en semifinal, ahí faltando nada. Y aparte, palo a palo fue todo el partido. Sí, no, son guerras. La cancha encima se prestaba para eso porque era un poco chica, entonces era mucha fricción y era el palo por palo. Douglas, y se dio, y después vamos a seguir hablando de diferentes temas, pero se dio, hablando del torneo, algo atípico, ¿no? Que se quedara fuera de la definición Mendoza rápido, que Ushuaia no alcanzara la final, raro, ¿no? Más allá de que venía Corrientes, que estaba Tucumán, mayormente algo atípico, ¿no? Claro, sí, sorprendido para todos, porque Mendoza y Tucumán, que habían llegado a la final el año pasado o que siempre están ahí peleando, habían quedado fuera los dos en cuarto, entonces, bueno, también nosotros decíamos una oportunidad para poder cumplir ese sueño, pero bueno, nos quedamos ahí en el camino en semifinal y, pero bueno, pudimos meter el podio en el tercer puesto. Hablando de esto, hablando de meter el podio, terminaron tercero, fuiste el capitán, lo lindo, ¿no?, de llevar la cinta en la selección de Ushuaia. Sí, la verdad que sí, la verdad que algo muy hermoso. Durante muchos años lo ha llevado Chelo, uh-huh, nuestro referente acá en el club, en la ciudad y en la Argentina también. Y me dio esa responsabilidad y es algo lindo y bueno, que uno va aprendiendo día a día. Ya se están dando las imágenes, justamente ahí estábamos viendo un poquitito de Magallanes. Ahora estamos viendo justamente lo que fue ese tercer puesto ante Trelew, un equipo que para nosotros un tanto desconocido en lo que es este tipo de certámenes, era parte de la provincia organizadora, bueno, les tocó justamente allí medirse. Sí, ahí por tercer y cuarto puesto contra Trelew. Tenían muy buenos jugadores, ajá, pero sí, nos encontramos con un partido que por ahí ellos estaban golpeados anímicamente. ¿Habían perdido el clásico del día anterior? Claro, estaban muy golpeados, lo notamos así, entonces aprovechábamos cada jugada y convertíamos y bueno, pudimos llevar ese podio. Douglas, y ya hablando un poco de tu convocatoria y de esta recta final de lo que estamos palpitando, y ya vamos a hablar de lo que va a pasar el domingo en el microestadio, que es una definición más del orden local, ¿pensás que la convocatoria sale producto del torneo? Porque es un scouting permanente cada vez que hay una competencia de selecciones, o que ya te tenían en carpeta, lo ibas viendo. Ya de la convocatoria, claro, pasada también. Hay diferentes jugadores nuestros que han ido siendo convocados, vos también, ¿no? Sí, no, yo creo que el trabajo de todos los años, de competir, muchos jugadores, muchos clubes, venimos muchísimos años compitiendo. Entonces, por ahí creo que el cuerpo técnico miró eso, la experiencia. Y bueno, se me dio la oportunidad de ir a Mendoza hace dos meses, un mes. Y bueno, ahora me toca de vuelta volver a concentrar con la Argentina en Formosa. Bueno, con el sueño intacto, ¿no? Con el deseo de poder cerrar, culminar la etapa de la mejor forma y terminar en esa lista final para el Mundial. Sí, son 14 jugadores que vamos. Y quedan 12.
Tenemos la concentración del 2 al 6 en Formosa con dos amistosos. Y bueno, el sábado el 6 no avisan y los 12 que quedan, el 7 ya viajan a Asunción y de ahí a Colombia a disputar el Mundial. Lo veníamos hablando fuera de cámara, Tincho, uh-huh. también. Hace rato que no se da la presencia de un ushuaiense en un Mundial. Sería algo para celebrar por todos, obviamente por vos fundamentalmente también, esto de poder emular aquello conseguido por el Chelo hace más de una década, si mal no recuerdo. Sí, la última vez que jugador de Ushuaia de la CAF que jugó un Mundial fue Chelo, 2011, 13 años. 13 años. Uh-huh. Así que ojalá que pueda hacer una buena semana y bueno, poder cumplir el sueño de todo que tenemos de chico. Bueno, yo digo que todo tiene que ver con todo y el querido futsal de la Tierra del Fuego va uniendo eslabones, ¿no? Y allí estuvo el Bocha, allí estuvo el querido Guatanavarro, el Pache Barrientos, cuando se jugó el Mundial acá, se inauguraba el Margalota en Río Grande, siendo una subsede. Aquella vez tuvimos tres de Tierra del Fuego en una selección que terminó siendo campeona del mundo. Aquella del Topo Re, cuando vos eras muy chiquita. Sí, Pepe Vargas también, ¿no? Jugó, sí, ese fue claro, posterior. Estuvo también en la selección. Así que sí, re contento. Entrenando a full con el club. Así puedo llegar de la mejor manera con el PF. ¿Qué nos podés contar de esta composición, de este seleccionado actual de la CAF? En cuanto a los jugadores, ¿qué nos podés contar un poquitito del plantel, esta de la lista? Sí, van 5 chicos de Mendoza, ajá, 4 de Comodoro, 2 de Corrientes, 1 de Posadas, de Tucumán y 1 de acá de Ushuaia. Uh-huh. Uno solo nos decías está más que nada emparentado con tu puesto. Sabemos que sos un pivot firme, fijo. Sí, somos con Diego Vargas de Comodoro, somos dos pivots. Pivot más fijo, pero sí hay otros chicos que lo pueden hacer de pivot también, son muy buenos. Hoy en día tenés que saber jugar un poquitito de todo, ¿no? También. Sí, hoy sí, jugás fijo, pero tenés que salir también. Claro, poder rotar, un poco, moverte. Sí, porque a veces si no llega la pelota, viste, te pone impaciente, entonces es lindo también salir a jugar un poco. Douglas, y decía, hay mucho por jugar, mucho compromiso con el club. Después vendrá este torneo internacional también con Magallanes. ¿Cómo trabaja la cabeza? Porque uno dice, ¿qué hago? Tenés que estar enchufado para estar bien, pero también los tiempos del Mundial y la posibilidad es latente. ¿Cómo manejás eso, la ansiedad? Sí, no, es durísimo porque venimos viajando. Fue el Liga de Honor allá en Misiones, una concentración en Mendoza. Ahora Comodoro, ahora llegamos el domingo y ya antenoche fui a entrenar con el club porque ya tengo que estar pensando en la final del fin de semana. Entonces sí, la cabeza está a mil. Uno trata de estar tranquilo, pero bueno, a veces no se puede. Hablando un poco de ello, ¿cómo viene la cosa para la final? Bien, sí, entrenamos lunes y entrenamos ahora en un rato. Con el club ya estamos trabajando para lo que va a ser la final con Comercio, que va a estar muy lindo. Hablando de ello, el escenario le sienta bien, va a ser el Cochecho Vargas, sí. Se espera un lindo marco, como siempre. Sí, ojalá que la gente pueda ir a disfrutar de la final. Comercio en la ronda de partido no ganaron, así que bueno, queremos esa revancha de jugar nuevamente y bueno, más ahora en una final. Sí, un técnico inteligente que sabe leer, estoy hablando de Ralinqueo, y esto de que le preguntamos a todos, ¿no? Todos los saloneros que pasan por aquí, da la sensación de que ha levantado en líneas generales el nivel de los dos futsal que se juegan, ¿no? Y esto producto de que, bueno, hay clubes que juegan en las dos ligas, esto se puso bueno también, ¿no? Sí, la verdad que sí, nuestro futsal levantó un montón y bueno, lo que hablaba de Rulli, es un gran técnico. Pero sí, el futsal está creciendo y bueno, eso nos pone contentos para todos. Douglas, van en busca de un nuevo campeonato, van paso a paso, porque va a ser un año con este condimento especial. Ya te había tocado a vos también formar parte en otras ediciones de esta Copa Intercontinental, bueno, se viene a jugar acá. Sí, la verdad sí, ya jugamos dos con el club, uh-huh, en España,
y el año pasado en Brasil. Y ahora, bueno, lo que va a ser esto, creo que va a ser una locura acá en nuestra ciudad, en el Cochocho, con la gente, con la familia. Creo que va a ser algo único para cerrar el año. Y uno que los vio y que se pudo disfrutar a través de transmisiones, la posibilidad, como bien vos decías, ¿no?, de mostrar toda esta jerarquía que ha tenido el equipo de Casa Magallanes en los últimos años. Recordá que son, creo que, ininterrumpido en División de Honor, vienen siéndolo hace 20 años, por lo menos, ¿no? Sí, todos los años, creo que hace más de 20 años que venimos compitiendo en Liga de Honor, todos los años. Y bueno, sí, para la gente, para cerrar este año y mostrar un poco el futsal que tiene el club, vamos a tratar de dejar todo para lograr lo máximo. Hablando un poco de todo, más allá de ir año tras año ganando el título, ¿van renovando las ilusiones, van renovando las expectativas, se van renovando los objetivos? ¿Eso también los hace mantenerse siempre a tope? Sí, la verdad que sí. Creo que el grupo es un grupo con mentalidad muy ganadora y siempre queremos más. Entonces, todos los años es sacrificio, entrenar. Y se renueva todo, también los chicos. Vienen chicos jóvenes con muchas ganas. Y por ahí los viejos, viste, no queremos ser menos. Entonces, le tenemos que meter sacrificio. Y bueno, hay que entrenar para estar a la par, ¿eh? Claro, sí. Ahí estábamos viendo... yo lo vi a Coca, es un toro, en tu puesto es tremendo. No, es una bestia, sí. Después, bueno, los de siempre, está el gringo, está Facu. Facu, sí, está el Rayo, claro. Está Nata, sí. Sí, y se da la particularidad que tuvimos compañeros tuyos de Magallanes que decían, termino jugando en primera con los chicos que dirigí en Magallanes, claro. Cuando eran más chicos, ¿no? Claro, en el caso sí, le ha pasado a Mauri, a claro. Chelo, que terminan jugando con los chicos que lo dirigieron, sí. ¿Vos estás laburando con alguna división? Porque eso también está bueno, porque es el legado, es mostrarle el camino también a los pibes. Sí. Nosotros con mi pareja, con mi novia, dirigimos la C15. Estamos con los chicos, así que trabajando ya hace 2 o 3 años. Así que nada, re lindo, sí. Bueno, ¿y las repercusiones tanto en el club como en la familia y en los amigos cuando salió la convocatoria y estabas en la lista? No, re contento, sí. Millones de mensajes... alentándome, tirando buenas vibras, así que no, re contento. Ahí tenemos, mirá, justo vino la placa. Cuando uno mira todos esos nombres y ve la Douglas Romero ahí, Ushuaia, llena de orgullo, ¿no? Sí, llena de orgullo, sí. La verdad que es un sueño que estoy viviendo y bueno, ojalá voy a ir por todo para poder estar en esa lista. Aprovechar... Entonces ahí a Formosa, aprovechar ese momento, a tratar de estar tranquilo, hacer las cosas lo mejor, ¿no? Tratando la cabeza de ser un poquitito más frío. Sí, creo que, bueno, es mi segunda concentración con este cuerpo técnico y sí, la primera, viste, uno se pone nervioso con claro. Qué te va a encontrar, los compañeros y todo eso, pero la verdad que el grupo de los chicos es magnífico, quieren lo mejor para la selección, así que te integran rápido, todo, así que ya esta vez voy más tranquilo y pensando en el objetivo. Y en aquella oportunidad, ¿qué es lo que le trata de bajar el cuerpo técnico sistema? ¿Se trabaja en la parte física? ¿Algunos movimientos? Porque vienen, bueno, los mendocinos por ahí tienen juegan más juntos, pero digo, en líneas generales vienen de todos lados. Sí, trabajo de todo. Físico, hacemos doble o triple turno. Físico, táctico, técnico, y después bloque de partido, ¿sí? ¿No? Muy intenso, terminada agotado. ¿El técnico, en este caso, Corbalán, te pide algo diferente a lo que venís haciendo en Magallanes? ¿Es más o menos similar el laburo? No, al contrario, no, pide que haga lo que haces en tu club, ponele que justo me toca estar en la cancha, que juegue, que me muestre ahí de pivot, hacer algunos movimientos para jugar con el pivot y poder descargar. No, es similar a lo que hace uno, cada uno en su club, te pido. Douglas, ya como para ir cerrando, la invitación a la gente para que se acerque al Cochocho, para que vaya a la final. Sí, la verdad que sí, ahí para toda la gente que se pueda acercar el domingo, 9:45 en el Cochocho, que va a ser un lindo partido contra Comercio, así que lo esperamos a todos. Genio, gracias por la visita. No, gracias a usted. Felicitaciones. Lo mejor, gracias. Bueno, Ticho, le toca a usted, a ver qué tiene para recomendarme. Claro, póngase esos anteojos, porque me tiene que dar
me tienes que dar un poquitito la recomendación, porque yo tengo ganas. ¿Ya salieron a la cancha ustedes? A Hidraed, pero antes de esto, antes te voy a maquillar un poco la información deportiva. Escúchame. Sí. 5-4, victoria del Globo en los penales. Había sido igualdad 1-1. Copa Argentina, avanza el Globo de Frank Darío Kudelka, que es el puntero del campeonato, el puntero de la liga. Y se llevó un cheque hoy. Y que además expandió su chequena, avanzó a la siguiente instancia. Y ustedes en la provincia mediterránea ahora están saliendo a la cancha. Ya te cuento, ya está jugando 3 minutos del primer tiempo, 0-0, ¿eh? Así que dame rápido, maquillame un rato la información deportiva porque quiero ver el partido. Bueno, estudié en Hidraed Pro Institut y convertite en profesional de la estética. Todas las carreras tienen salida laboral. Abierta la inscripción 2024 en Gobernador Paz 116. El teléfono 2901-549898. Hidraed Pro Institut. Nos vamos a la pausa, lo hacemos con esta info de... Le aviso que Franco Armani ya anda a los revolcones. Ahí estaba mirando. Tome, que esa es pelota suya. Gracias. Gracias totales. Nuestro arquero demostró que es arquero de equipo grande. Bueno, ya la primera usted, después que lo defenestra, después siempre tiene la culpa de cuando pierde el punto. Siempre los arqueros tenemos la culpa de todo. Viene regalando un poquitito, pero volvió el que lo hizo Superman. Así que... Así es. Está motivado por el entrenador. Claro, tal cual. Ojo. No solo por el entrenador, sino porque le trajeron otro arquero, sino va a atajar a otro. Bueno, vamos al material que hemos preparado. Que tiene que ver con el recorrido de los caminos por parte de los pilotos. Claro, llega del norte de la provincia. A donde se va a ir el Rorro. Claro, llega de la mano de nuestros compañeros de tareas de Lonita. Nos entregaron este material. Está dentro de lo que se esperaba, un camino que todos sabemos cómo se pone con esta condición de clima y de piso. Así que, nada, yo creo que puede ser una variante extremadamente complicada durante el fin de semana. Hay que ver qué es lo que dice el clima, pero de mantenerse así, claramente va a ser un filtro y hay que saber sortearlo porque puedes venir haciendo una muy buena carrera y echarla a perder acá adentro. Para el que no tiene la hoja en esta condición y como venimos juntos, es muy complejo porque no tienes puntos de frenado porque vienes tan lento intentando mantener el auto adentro del camino, no quedar enterrado. Creo que estas cosas se podrían prever antes y dar las facilidades que se pueda marcar antes, pero bueno, las condiciones están dadas así, son las cartas que hay, pero sí, va a ser un complejo sobrepaso, va a ser una parte compleja de la carrera que va a dar que hablar claramente. Contanos un poquito sobre tu navegante. Bueno, Leonardo Soaya viene de Córdoba. Un copiloto que ha estado corriendo en el campeonato sudamericano, paraguayo, argentino y chileno. Así que, bueno, hasta acá le he preguntado qué le ha parecido y la verdad que a él le gustan este tipo de desafíos y lo encuentra una hermandad entretenida. El camino sí está bastante roto acá en el Alto de Flamenco. Digamos, todo el sector del casco que tiene cerca de 9,5 kilómetros está con mucho surco. Está bastante complicado, la cameta a ratos toca abajo, pero bueno. El resto está bastante bien, como los años anteriores, como el 2018 que se corrió. Así que, nada, está complicado, pero bueno, no es lo que va a tocar. ¿Cómo está el auto y cuándo ya nos vamos para Porvenir? El auto está listo y hace rato. No tuve la oportunidad de probarlo, pero bueno, el chasis básicamente quedó igual que el rally de Tehuelche. Al motor le cambiamos un par de cosas por mantenimiento del año pasado. Está bien, le logramos sacar las fallas que tuvimos, que nos dejaron a pata la edición anterior. Así que nada, el día martes ya nos venimos a instalar a la isla para hacer un poquito más de hoja. Así que nada, tranquilo, esperando ya la carrera. Bastante complicado para nosotros, para el auto, como es, ¿cierto? Un auto que es muy bajo, que no se puede golpear mucho. Así que viendo más o menos cómo está este trazado, que yo creo que no va a cambiar mucho. Vamos a tener que ir a salir muy rápido, a tratar de sacar alguna distancia para que este lado argentino podamos hacerlo un poco más tranquilo. En muchos sectores las camionetas tocaban abajo el chapón, así que imagínate los autos que son muy bajos. Por lo menos el Peugeot es muy bajo. Y hay muchos otros más también que son bajos. Así que seguramente pueden quedar colgados, hay que...
Hay que cuidar mucho igual. Entonces tienes que ir viendo si aceleras mucho para poder pasar o te quedas pegado. Entonces ahí está el tema, el dilema. Roto, pero bueno, así va a ser la carrera. Yo creo que va a haber, si ablanda va a empeorar y si endurece también, porque la verdad que los huellones están altos y se va a poner rápido con huellones. Así que no, pero bueno. Va a haber que llegar, yo creo que el primer día el objetivo va a ser ese, llegar, porque creo que el auto va a ser el que va a tener que aguantar todo. Yo creo que lo bueno va a ser clasificar bien para tener esta zona también bastante limpia, y porque la verdad que si alcanza a alguien acá va a ser para quilombo, pero bueno, creo que la carrera va a ser más como usar la cabeza y acelerar a la vez, pero tratar de ser inteligente para poder llegar más que nada, porque la verdad que va a estar dura. Supongo que la expectativa, como siempre, es alta. Sí, la verdad que no, sin presiones, pero bueno, sí intentar poder repetir de vuelta si se puede, si no llegar, que obviamente no es el objetivo, pero yo creo que llegando ya no va a acomodar en un buen lugar y bueno, ir viendo cómo se va a dar la carrera, porque va a ser dura, o sea... No va a ser una carrera rápida, sino que hay que pensar y no golpear el auto. Pero bueno, sí, ojalá que las cosas se den y bueno, que sean de la mejor manera. Crédito se viene de un nuestra capital. Sí, se viene un enorme de cobertura del Canal 13. Sí, agradecemos al Flaco Giglione y a todo el equipo de Canal 13 de Río Grande. Ya el viernes nosotros desde vamos a ir con... el viernes. Claro, con horario modificado, nosotros vamos a ir a las 6 de la tarde porque hay un programa que va a llegar desde Porvenir, después la primera etapa, la segunda, un resumen, todo el fin de semana. Viernes, sábado, domingo, a puro fierro. Enfierrados acá en la televisión pública. Así es. Seguimos con actualidad de los Juegos Fueguinos, seguimos con lo sucedido del fin de semana. Recordemos que ya están lanzados los juegos que organiza la Secretaría de Deportes de la provincia, los que históricamente clasificaban a nuestros representantes hacia los Juegos Nacionales Evita. Lamentablemente este año no vamos a participar, pero hay 5.000 deportistas de toda nuestra provincia que se engloban en estos Juegos Fueguinos. Tenemos detalles acerca de lo sucedido en el básquet acá en el Giró. Hablamos con Gavin Saurralde de la Secretaría de Deportes, que esto dijo. Comenzamos a full con las instancias locales de los Juegos Fueguinos. Bueno, el fin de semana pasado estuvimos con el vóley. Este fin de semana, sábado y domingo, estamos con lo que es el básquet en la rama femenina y masculina. Todo lo que es sub-15 y sub-17. Bien, y bueno, ¿cómo sigue el cronograma? Bueno, la verdad que estamos de acá en adelante, todos los fines de semana a pleno. Tenemos el básquet, el vóley, ya arrancamos con el hockey también. Bueno, vamos a continuar con lo que es adultos mayores de Juegos Fueguinos, así que bueno, tapados de Juegos Fueguinos de acá hasta octubre. Bien, un poco, bueno, recordanos cuál fue la idea de la organización de los Juegos Fueguinos. Bueno, la idea es que los chicos sigan con la competencia, que esto siga rondando, más allá de que no tengamos un juego nacional. Sí va a haber una etapa local y va a haber una etapa provincial. Así que, bueno, cuando saquemos nuestros ganadores locales, viajaremos a Río Grande o Río Grande viajará para acá para sacar un campeón provincial. ¿Eso más o menos cuándo está previsto que ya arranque la competencia provincial? Y vamos a estar con los provinciales en septiembre y algunas en octubre, pero la mayoría va a estar en septiembre. Así que bueno, a medida que se vayan definiendo estas competencias, ya van a empezar los viajes. Bien, y en el caso de básquet, bueno, ¿conformes con la convocatoria de los diferentes equipos? La verdad que sí, tenemos, bueno, como te contaba, en lo que es masculino y femenino, en categoría sub-15 y sub-17, dos o tres equipos que han presentado cada club, así que bueno, un fixture bastante largo y está bueno porque los chicos tienen bastante competencia. Sé que estás nervioso, Esteban Pablo, sí, así que te propongo volver a lo que comenzamos a mostrarle a la gente en el día de ayer, que fue la actividad del sábado y el domingo en la Casa del Deporte, tiene ganas de meterme un caño, con el handball, porque el handball tuvo la capacitación para las cadetes, pero también una competencia provincial de juveniles. Vamos con las voces de los protagonistas. Dale. Voy a buscar la pelota. Sí, vaya, sí, que sale la nota. Estuvimos ahí planificando y organizando todo
para poder llegar, así que último momento se nos dio y bueno, pudimos viajar. Es importante para nosotros también venir a jugar acá a Ushuaia porque jugamos contra, bueno, contra Galicia, contra los equipos de, que hay acá y nos suma un montón, venimos a sumar experiencia y la verdad que bueno, venimos contentos de poder realizar este viaje y sumar esa experiencia también. En el caso de las chicas, bueno, llegaron a la final, ¿cómo viviste el partido? No, bien, bien, las chicas re bien, la verdad que bueno, ahí a lo último estuvo más movido el partido, estuvo más peleado y bueno, pero bueno, la verdad que muy bueno, la verdad que lo vivimos como que nos faltó un poquito, pero bien, 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 ahí las chicas dándolo todo siempre. Bien, en el caso del equipo masculino que vos estuviste dirigiendo, bueno, ¿cómo lo viste? Bien, 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 el masculino bien, digamos, hoy no fue nuestra mejor versión, pienso que bueno, que estábamos para dar mucho más y bueno, quedarán para corregir y seguir trabajando varias cosas todavía. ¿Cuáles son los próximos objetivos del Real Madrid? Bueno, ahora lo próximo que nos queda es el regional de cadetes acá en Ushuaia, es ahora en septiembre, el regional de menores que es en Caleta Olivia, y bueno, después lo que queda el torneo clausura de la Comisión de Tierra del Fuego y también los provinciales de acá de la Federación. Al principio fue un partido peleado, pero después nos empezamos a concentrar todas y ya empezamos a concentrarnos en la defensa y en los ataques. Nos organizamos y ahí nos fue bien y empezamos a sacar la diferencia. Bien, ¿cómo viste al rival, a Real Madrid? Es un rival fuerte, fue fuerte y nos costó remontarlo también, pero se pudo. Bien, bueno, en este caso también estamos con otra jugadora. Bueno, contame vos cómo viviste el partido. El partido, sí, como dijo Cande, al principio fue muy peleado. Es más, íbamos perdiendo como 4 abajo, pero nuestra profe de Lau nos ayudó bastante a hacer jugadas y así poder intentar ganarlo y bueno, por lo menos lo ganamos. Bien, ¿entrenan mucho para lograr estos resultados? Sí, yo la verdad que sí entreno más lo que puedo porque además voy al gimnasio aparte para poder tener físico. Bien, ¿cómo vieron al equipo? La verdad que estuvo bastante bien, encima de los partidos, tuvimos un entrenamiento con un programa y estuvo bien. Tuvimos un par de errores en algunos pases, pero lo mejoramos al final. Bien, bueno, lo importante es eso, que resultaron ganadoras, que se cumplió el objetivo y bueno, agradecimientos. Para el AU que siempre nos saca, por lo menos si estamos enojadas o algo, nos ayuda bastante y a nuestras compañeras también. Bueno, Tincho. Sí, contame el gol de River. 0-0, oh. 20 minutos, seguimos así, pero ya lo vamos a meter. Vos dijiste que firmabas el empate, así sí, que... Sí, así que con el 0-0 estamos muy, pero muy bien. Me dicen sí. Que ya cerramos con esto nuestro tercer bloque. Minutos finales de TVP Deportes. Sí. El señor Parabel está serio como perro arriba del bote. No pasa nada, 0-0, venimos bien. Tenemos todo esto, mirá, el Tano lo va a dar sí, ahí. Sí. Decíamos, el Globo. Ya ganó el Globo por penales. Ya ganó por penales, después de igualar 1-1, gol de Juan Chope para Huracán, que volvió a festejar uno de los ídolos del Globo. Mañana, Talleres de Remedio Escalada frente a Banfield, ajá, allí en el cancha estadio de Quilmes. De Quilmes. Espera ya en cuartos de final, decíamos, el Globo. ¿Qué más tenemos? A ver lo que está sucediendo en estos momentos. Sí. Copa Libertadores de América. Sí te digo que el equipo uruguayo goleó 4-0. ¿A los bolivianos? Sí, tiene gran parte de lo suyo hecho para ir... Tiene que subir. Claro, para ir a la altura después. A enfrentarse a De Strongest. 0-0, Talleres River en el Kempes. Y abajo. Qué ganas de firmar lo que tiene usted, ¿sabes? Botafogo. Sí. De local le gana 1-0 el Palmeiras. Se ha dado varios cruces, ¿no? De sí, equipos brasileños, son muchos, ¿no? Se cruzan del otro lado. También tenemos cruces, pero de Copa Sudamericana. A ver. Rosario Central Fortaleza. Ajá. 1-1. Esto está sucediendo en este instante. Bien Lanús, decía usted de visitante. Bien Lanús, ¿no? De visitante. Perdió 1-0 con el gol de Arce. Igual a 1-1 ahora el Granate. Yo no quiero decir nada, pero desde que el Pollo no viene, cuando juega Rosario, a Rosario le va sí, bien. Rosario no pierde al menos. Sí, señor. Que es lo más y a importante. Veces gana. Y ganó el clásico el otro día. Y el otro partido, 0-0.
hasta el momento. En Chile, el Independiente Medellín, que visita a Palestino. El ex equipo de Oliver Benítez, ¿se acuerda? Claro, ganó Copa Chile. Cual, allí ganó, salió campeón en tierras chilenas. Ya nos vamos a ir. Ya. Actualizo un ratito. Sí. 27, mañana juega Boca, le dije. 27 del primer tiempo, hasta ahora 0-0. Sí. Ojo. ¿A qué no saben de quién es el cumpleaños? ¿A qué no saben de quién es el cumpleaños hoy? ¿De quién es el cumpleaños? Le vamos a dar un saludo de cumpleaños hoy, el cumpleaños de Diosito. Mira. Hoy cumple Carly Zafón. Carly Zafón. Que nos mira de vez en cuando, si no lo manda la señora a lavar los platos o algo. Con razón, ayer no quiso ir a jugar al pádel. Al Ushuaia Padel Center. No, pero, no quiso ir a jugar al pádel. A mí me extraña que no llegó la torta. No, seguramente está en el sindicato, está ahí como debe ser. Está con su familia. Un señor grande, Diosito, ¿no? 52. ¿52? Más o menos, ¿eh? Está arruinado. 50 y pico, ¿eh? No sea malo, ¿por qué dice eso? Feliz cumpleaños para él. Bueno, hablando de todo un poco, sí. Mañana juega Boca. Juega Boca, señor. Dicen que juegan las dos tortugas abajo, ¿no? Juega Medel Lema en la defensa. Yo para la Copa Libertadores lo quiero a Gary siempre. Al Pitbull. Acompañado con alguno que no solo serruche. Mañana tenemos que ganar 2-0 porque si no se va a complicar a la vuelta, el ¿no? viaje. A la vuelta venden torta en Brasil, ¿no? El Cruzeiro. ¿Qué? ¡Ey! ¿Viste a quién llevó? A Caio, el arquero. ¿A Caio Arrieta? Sí, a Caio Arrieta, ¿eh? Ya vamos a estar hablando de esto mañana. ¡Nos vamos! ¡Qué final! Esperemos mañana. Suerte con lo que queda. Les pido éxito para suerte River. También, ¿eh? Así estamos bien. Chao, me voy. Así me voy bien. Chao.